Más de 4.000 ciudadanos participarán en estas elecciones intermedias del 2 de junio para la elección de diputados locales, explicó el vocal presidente del Consejo Distrital Electoral 01 del INE, José Luis Olivares Carmona, que además admitió que no existe el interés ciudadano por participar como observadores electorales, aun y cuando no mencionó la apatía de la gente. Sí agregó que este mes se cierra el registro para que los ciudadanos den su visto bueno como observadores electorales en esta contienda que inicia el 15 de abril en su fase de campaña en la búsqueda del voto. Todavía no tenemos registro de ciudadanos que estén interesados en participar como observadores. ¿Y sí que están en cero? Todavía estamos en cero. Y ya nada más queda este mes para que se registren. Entonces, es importante. Hemos estado haciendo convocatorias a las organizaciones civiles. Hemos estado haciendo difusión en la página del instituto, pero no hemos tenido respuesta. Entonces, vamos a seguir con este empeño en que los ciudadanos y las organizaciones acudan aquí a participar como observadores electorales. Que al final de cuentas no pasa nada, ¿no? La elección se tiene que realizar, pero es mejor si hay una observancia electoral externa al instituto que le dé validez a las acciones que estamos haciendo. ¿Cuándo cierra el registro? El último día de mes. El último día de este mes es la fecha límite para el registro de observadores. Entrevistado en el marco de la sesión extraordinaria, en donde se insacularía a los ciudadanos nacidos en el mes de julio para que sean funcionarios de casilla en las más de 600 que se instalarán en todo este distrito, mencionó que todo el proceso en donde el INE es coadyuvante del Instituto Electoral de Quintana Roo, IECRO, todo ha transcurrido sin violencia, en paz y en armonía. Ya vamos a designar los cargos que cada uno de los ciudadanos van a desempeñar ya como funcionarios de casilla el día de la jornada electoral. Vamos a seleccionar alrededor de 4.200 ciudadanos que son los que, entre propietarios y suplentes, nos van a apoyar en las casillas en la jornada electoral. Desechó la estimación de poca participación ciudadana en estas elecciones, pero admitió que los procesos históricos pasados manejan un rango de participación del 30 al 40% de votantes solamente. Desde Playa del Carmen, para Notivisión, Lourdes Mata.